Elena, bienvenida a Adolescencia Positiva. ¿Qué tal estás? Ahora, muy bien. Un placer para mí estar aquí contigo, Diana. ¿Los nervios bien? Bien, bien. Controlados, creo. Muy bien. Bueno, pues he querido invitarte hoy a este ratito para que podamos contarle a las mamis que nos están escuchando. Digo mamis porque es verdad que casi todos son madres las que nos escuchan, pero bueno, vamos a hablar de familias en general, con hijos adolescentes, y que en algún momento se han pensado el entrar al programa del Círculo de la Armonía. Yo sé que hay muchas personas que tienen dudas, no acaban de decidirse, y tú has sido una de las últimas ediciones que entraron al programa, y bueno, pues queríamos tener un poco tu sensación, tu testimonio y saber cómo te había ido. Vamos a empezar desde el principio, si te parece bien, Lorena. Y nos cuentas un poco cómo llegaste a Adolescencia Positiva, cómo era la relación con tus hijos o qué fue lo que te hizo también, ¿no? Imagino que si entraste en Adolescencia Positiva sería porque ibas buscando algo. ¿Qué es lo que te llevó hacia nosotros? Pues mira, todo empieza cuando mi adolescente está a punto de empezar la secundaria. A mí eso me genera un malestar interno, me genera mucho miedo. Básicamente era miedo a lo desconocido, miedo a cómo reaccionará mi hijo, cómo reaccionaré yo. Y empiezo un poco pues a buscar información sobre, oye, qué hay en el mercado, ¿no? A nivel de herramientas para que me puedan ayudar, que me puedan guiar. Y encuentro tus talleres maravillosos de gestión de batallas con adolescentes y ahí empieza todo. Ahí mi vida da un giro de 180 grados y me doy, bueno, es que se me abre la luz, se me abre la luz. Yo imagino que entraste entonces al círculo a través de, o sea, primero hiciste lo que son los 4 talleres gratuitos que solemos ofrecer siempre, ¿no? Y que de hecho, pues, bueno, pues hemos empezado el día 14 de noviembre. Ya hasta el año que viene, si nos estáis escuchando más tarde, hasta el año que viene ya no volveremos a tener estos talleres, así que si estáis a tiempo y estáis escuchando esto casi en directo, pues no tardéis porque abrimos las puertas del programa del Círculo. Pero bueno, entonces, en tu caso, tú empezaste haciendo esos talleres, ¿y qué encontraste ahí? ¿Qué fue lo que te hizo decir, pues ahora voy a profundizar un poco más y voy a entrar en el programa del Círculo? Básicamente lo que me di cuenta con esos talleres es que no podía pretender cambiar a mi hijo y la que tenía que hacer ese cambio interno era yo. Y eso requería un trabajo profundo que en esos 4 talleres iniciales había empezado a ver la luz, pero no eran suficientes. Tenía que profundizar mucho más y fue lo que me llevó a entrar en el círculo, además, sin pensármelo. Pues precisamente tu caso en el que empezaste esos talleres y luego profundizaste en el círculo, imagino que esos miedos que tenías en un principio venían o estaban originados un poco en esas creencias que tenemos de que la adolescencia, madre mía, la que te espera, ¿cuántas veces habremos escuchado ese comentario, ¿no? Ya verás cuando lleguen a la adolescencia lo difícil que es, los retadores que son, que se vuelven unos vagos, que son muy rebeldes, que no quieren hacer nada. ¿Cuáles son las creencias que tú tenías antes de entrar al programa? Pues esas, básicamente todas las que has ido diciendo. O sea, en mi adolescente se me iba a torcer, o sea, esa era la mayor creencia, ¿no? Es que se te va a torcer cuando llega la adolescencia, porque mi hijo siempre ha sido un nene muy responsable y sí que es cierto que últimamente estaba como más contestón, como un poquito más rebelde, ¿no? Entonces empezábamos a tener esas pequeñas disputas en las que yo además perdía los nervios, no conseguía controlarme y todo se descontrolaba en casa. Y entonces era eso, era la pérdida de control y sobre las situaciones de mi hijo.
Era básicamente eso. Vale. Bueno, pues entonces decides entrar al programa, ¿no? Un poco, pues, con motivo de esos miedos que tenías, de esas creencias, que comentarios que siempre estamos escuchando a nuestro alrededor, que si hoy en día, sobre todo, ¿no? Hoy en día los adolescentes de hoy en día no son como los de antes. A ver, los tiempos cambian, eso está claro, ¿no? Y ahora tenemos una tecnología que antes no existía. Pero vamos a ir al programa. Y bueno, tú has estado trabajando durante las 8 semanas que yo propongo trabajar en el programa. Hay personas que llevan otro ritmo distinto, pero bueno, yo siempre propongo hacer un módulo por semana. ¿Tú has podido cumplir con ese ritmo? ¿Lo has hecho en 8 semanas? Yo lo he hecho en 8 semanas, además de una forma muy cómoda, en ningún momento me he visto agobiada. He de decir que he dedicado a cada módulo, he dedicado su tiempo, me he tomado mis apuntes para ir internalizando cuando algún vídeo notaba que no había acabado de profundizarlo bien, volví a retomar ese vídeo. Incluso algún módulo, he de decirte que lo he llegado a hacer 2 veces. Han habido módulos que me han parecido súper interesantes y que he pensado, esto se me tiene que quedar a mí sí o sí, voy a volver atrás y voy a volver a hacerlo. Vale, perfecto. Vale, pues entonces, durante esas 8 semanas, a ver, yo imagino que habrás ido poniendo en práctica muchas de las herramientas que se van dando. Habrá habido veces que te hayan funcionado la primera, o otras que no te hayan funcionado. Hay algo que muchas madres me comentan, y es un comentario que oigo, bueno, muchísimo, y es que sí, la teoría está muy bien, pero luego en la práctica es mucho más difícil. ¿Te has encontrado con momentos de práctica durante el programa que has podido llevar a cabo en casa con tu hijo? ¿O ha habido también algún momento en el que has dicho, tiro la toalla, esto no funciona, ¿no? Porque no siempre sale todo a la primera. ¿Cómo te has ido sintiendo con el programa? Pues voy a decirte la verdad, hay momentos en los que directamente te secuestra la amígdala directamente, y es que tu parte racional, gracias a Dios que ahora tengo esos conocimientos, ¿no? Tu parte racional deja de funcionar, y entonces por mucho que yo quería poner en práctica todo lo aprendido, estaba en un estatus que no podía. Y he tenido esos momentos, pero gracias al programa he podido ser amable conmigo misma y decir, bueno, Lorena, no pasa nada, esta vez no has sido capaz, lo intentaremos la siguiente. Y en esa siguiente vez sí que he sido capaz de tomar las riendas de esa situación, de ese estallido emocional, y poder resolverlo. En mi caso, por ejemplo, tengo 2 hijos y entre ellos hay bastantes peleas, y a mí eso me causaba una angustia muy grande y provocaba mis estallidos emocionales. Pues gracias a los conocimientos que yo dispongo ahora, por todo lo aprendido en el círculo, soy capaz de extender mis emociones, de pararme, de pensar qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo y cómo puedo solucionarlo, cosa que antes era incapaz de hacer, totalmente incapaz. ¿Recordarías alguna anécdota que te haya pasado últimamente y que hayas conseguido solucionar de forma, que tú por lo menos te hayas quedado contenta con el trabajo hecho? ¿Te acordarías de alguna? Bueno, ayer mismo estaba cenando con los peques y entre ellos hubo una disputa. El uno le ofreció pan, así en plan cachondeo, ¿quiere pan? Ah, pues no, me lo como yo. La otra se pilló un rebote, cogió el pan, lo tiró. En ese momento, claro, empezaron los dos a estallar. Yo, mi yo anterior hubiera sido, ¿queréis callar los dos? ¿No? Hubiera sido mi actitud más típica. Pues no, fui para allí tranquilamente, vamos a ver qué ha pasado, que cada uno me diera su punto de vista, de escucharles, ¿no? Esta escucha activa tan importante en todos estos procesos, y conseguimos resolverlo. Cada uno reconoció cuál había sido su error, se perdonaron, se dieron un abrazo y yo me sentí feliz como una perdiz, pensé, conseguido, ya lo hemos conseguido. Y es que pasó ayer mismo. Bueno, pues menos mal. Bueno, esa será, imagino, que una de las muchas anécdotas.
En el programa, bueno, no solo trabajáis a través de videotutoriales que podéis ir viendo a vuestro ritmo y que podéis repetir una y otra vez las veces que necesitéis, también tenéis un acompañamiento a través de los grupos de Facebook, con la psicóloga también, con Rocío, que está con nosotros. Tenéis también esas sesiones que hacemos en directo. Cuéntame un poco qué es lo que me ha gustado del programa, si esas sesiones también te han servido, el acompañamiento con la psicóloga. ¿Qué es lo que consideras tú que ha sido importante en todo el programa? Todo, así directamente, todo, porque son herramientas muy diferentes y todas las puedes utilizar de una forma diferente. Para mí, desde aquí, mando un beso a Rocío. Rocío, gracias, porque Rocío la tienes para hacer uso en cuestiones más personales, más cercanas. Yo en mi caso tuve un momento, ¿no?, de tener una duda personal y pude recurrir a ella y ella encantada me la resolvió y me ayudó. Después, el grupo de Facebook, yo siempre lo he considerado como nuestra tribu, ¿no? Es un grupo en el cual tú puedes soltar, es un grupo de apoyo donde te sientes escuchada, te sientes comprendida, no te sientes juzgada, que eso es lo importante. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solas? Y tienes esa necesidad de, es que le tengo que contar esto a alguien, pero ¿con quién hablo yo sin que me mire mal o sin que me diga nada? Y ahí te puedes sentir realmente como tú eres. Mm. Y luego ya las sesiones de Zoom es que son una maravilla. Es que hemos reído, hemos llorado, hemos hecho un viaje interno, además todas juntas, para mí se crea un vínculo y unos lazos súper bonitos. Súper bonito. Mm. Lorena, la gente va a pensar que aquí hay trampa. Te voy a preguntar por algo que hayas notado en falta en el programa, algo que añadirías, algo que no te haya gustado, Lorena, por Dios. Yo es que estoy enamorada del círculo, lo digo de verdad. Yo voy por la calle y a todas las mamás así que me encuentro, sobre todo pues mamás que el año pasado nuestros hijos iban juntos, ya se han separado por el instituto, que lo digo, he descubierto una plataforma que tienes que entrar, que te tienes que nutrir, porque es que no te puedo decir nada malo. Algo que echaría en falta, yo por mí hacer sesiones todas las semanas. Sería ideal. Más sesiones. Vamos, no, más sesiones. Se acabe, que no se más sesiones, más sesiones. Pero lo tengo en cuenta, ¿eh? Porque eso es verdad que me lo habéis dicho muchas, que no queréis que el programa se acabe y que queréis continuar. Correcto. ¿Tú sabes cuando acabas de ver una serie? Esa sensación de me quedo huérfana de serie. ¿Y ahora qué veo yo? Porque además, nada de lo que te pone luego te gusta. Sí. Pues esto viene siendo lo mismo. ¿Sabes? Te da esa sensación de, ¿y ahora qué? ¿Va a llegar el miércoles? ¿No tengo sesión? ¿No voy a ver a mis chicas? ¿Qué hago yo? ¿No? Ese desahogo, esa horita de poder además enriquecerte con todas las vivencias que eran tan profundas, que es que solo el que lo vive puede entender de lo que estoy hablando. Pues que sepas que lo estamos barajando, que lo estamos teniendo en cuenta y que ya muy prontito tendremos noticias con respecto a eso, porque es verdad que muchas madres cuando ya han finalizado el programa, al final el programa ya no es solo las herramientas y las pautas, sino es sobre todo, yo creo que es el acompañamiento, el sentir que hay más familias que están en la misma situación que tú, porque tú puedes tener una situación difícil hoy y solucionarla, pero es que dentro de 2 meses se te puede presentar otra situación que no sabes cómo barajar, ¿no? No obstante, aunque en el programa se dan las herramientas suficientes como para poder lidiar con cualquier tipo de situación, sí que es verdad que parece que echáis de menos luego ese acompañamiento o esas sesiones quincenales o mensuales o semanales o lo que sea para tener ese ratito también para vosotras. Pues que sepas que os he escuchado y que lo estamos teniendo en cuenta. Bueno, Lorena, ¿cómo estáis en casa? ¿Cómo es vuestra? ¿Sigues teniendo miedo con la adolescencia de tu hijo o qué? Pues he de decirte que mi visión frente a la adolescencia ha cambiado completamente. He pasado de
tener miedo a la adolescencia a estar disfrutando la adolescencia. O sea, la relación conmigo no era mala, ojo, no es aquella situación de no, me llevaba bien con él, simplemente empezaba a notar que nos distanciábamos, que había algo comunicativo que empezaba a fallar y era eso lo que no quería que pasara. Y ha cambiado completamente. O sea, ahora mi hijo me ve como una interlocutora válida. Mi hijo me cuenta cosas que antes no me contaba porque se cerraban bandas. De hecho, el otro día me dijo una frase que me llegó al corazón y que me hizo inmensamente feliz. Que me dijo, mamá, es que tú no eres como las diferentes madres. Contigo puedo hablar cosas que sé que mis amigos no pueden hablar con sus madres. Pues eso es un regalo, Lorena, desde luego, sobre todo viniendo de un chico, porque es verdad que generalmente, o sea, no podemos generalizar ni mucho menos, pero es verdad que normalmente los chicos se encierran más en sí mismos que las chicas y, jolín, viniendo de tu hijo, pues eso es un regalazo. Lorena, no sé si hay algo más que quieras añadir a esas madres que están, o esos padres que están dudando, que padres alguno hay también, si quieres añadir algo más para terminen de decidirse, pues adelante, todo tuyo el micro. Gracias, Diana. Pues yo decirles que no se lo piensen, que no se lo piensen. Mira, si el tema que les frena es el tema económico, quiero decirles que es que vale la pena, es que merece la pena, porque van a hacer un viaje interno tan profundo que les va a cambiar para toda la vida. O sea, al final es una inversión en el futuro, no solo suyo propio, sino de toda su familia. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el precio que pagarías por el bienestar de tu familia? Es que lo darías todo. Es que si te lo pones a pensar así, es que así que desde mi punto de vista, que no se lo piensen, que no se van a arrepentir, que van a encontrar unas herramientas súper, súper valiosas. Y qué más decirte, que es que tú eres fantástica, Diana. O sea, es que hacer este recorrido contigo ha sido un verdadero placer, así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Lorena, por este testimonio tan bonito y tan enriquecedor. Y ahora que has mencionado lo del tema económico, voy a avisar a las familias de que, bueno, pues que va a ser la última vez que van a poder disfrutar de este programa al precio que tiene ahora, que en el futuro pues tendremos que ir subiendo el precio, no por nada, sino porque además estamos añadiendo continuamente más contenido de valor al programa. Hay mucho más trabajo cada vez detrás del programa, hay más personas implicadas también detrás del programa, y claro, pues todas esas personas y todos esos recursos hay que pagarlos de alguna forma. Entonces, que no lo duden, porque seguramente el precio que tiene ahora no lo van a volver a ver. Así que muchísimas gracias, Lorena, una vez más, y seguiremos en contacto porque, bueno, ya sabes que te quiero muy cerquita del equipo de Adolescencia Positiva y vamos a seguir trabajando. Esto no acaba aquí, ¿eh? La adolescencia no acaba aquí, esto continúa mucho más. Bueno, hasta los 25 o 30 años, ¿no? Por lo menos el cerebro hasta los 25 no termina de salirse. Pues un placer, Diana. Muchas gracias por todo de nuevo. Gracias. Un besito. Chao. Chao.